Fue boxeador, taxista, saxofonista, policía, bombero, diablo, dos veces cura, más de 8 veces mafioso, abuelo y hasta un tiburón. Pero por sobre todas las cosas es uno de los actores íconos de Hollywood. En este simpático video vamos a repasar su filmografía, a analizar su actuación y a responder la gran pregunta: ¿en qué momento pasó de esto a esto? Pues hoy, en Te lo resumo así nomás, a Robert De Niro. Robert De Niro, que por si a alguien le interesa, nació en Manhattan el 17 de agosto de 1943, tuvo padres artistas, específicamente pintores. Por eso, cuando dijo que quería ser actor, le dijeron: pero sí, obvio. Y cuando dijo que quería dejar la secundaria para dedicarse completamente a la actuación, también le dijeron: pero sí, obvio. Así que sin muchos inconvenientes, empezó a estudiar en la más que prestigiosa escuela de actuación Actor Studios, donde también estudiaron figuras como Marlon Brando, Al Pacino, Steve Buscemi, Laura Dern, Tony Dalton, entre otros. En esta escuela enseñan el método. ¿Qué es el método? Es una técnica de actuación que se basa, en pocas y resumidas palabras, en que el actor sienta las mismas emociones que el personaje. El método requiere que el actor tenga un compromiso que va más allá de los momentos de rodaje. Como por ejemplo, como hizo en una de sus primeras películas, Bloody Mama, dirigida por el mismísimo Roger Corman allá por 1970, donde Roberto interpreta al hijo drogadicto de Kate Ma Baker, una ladrona y asesina que tiene una bandita con sus hijos, para interpretar a un adicto. Roberto bajó 20 kilos con una dieta que consistía en tomar solo agua. My eyes have seen the glory. Hallelujah. Hallelujah. Lloyd, when you are working on those model airplanes, you get to acting awful silly. Hallelujah. Lloyd. Y esto lo hacía tanto para una película independiente que no iba a dar nadie, como Bloody Mama, así como también en la película que le iba a dar el Oscar 10 años después. Y estoy hablando de Toro Salvaje, donde Roberto volvió a modificar su cuerpo para el personaje, ganó masa muscular para las escenas del pasado de Jay LaMotta y subió de peso para las escenas del futuro de Jay LaMotta. Y como interpretaba un boxeador, obviamente tomó clases de boxeo y con el mismísimo Jay LaMotta. De Niro trained with me for one solid year before we shot one for the film. And in that time, I boxed over 1,000 rounds with him. I'm not exaggerating at all, over 1,000 rounds. And when I got done training him, I'm very certain, I'm very positive he could have fought professional. Lo mismo para Taxi Driver, De Niro no hizo de taxista, se convirtió en taxista. Lo mismo para New York, New York, no hizo de saxofonista, tomó clases y se convirtió en saxofonista. Ese es el compromiso de Robert De Niro para sus personajes, pero me adelanté mucho. Antes de Bloody Mama hizo de extra en algunas películas como Three Rooms in Manhattan, que es ese que está ahí llamando la atención más que los protagonistas. Pero después conoce al primer director que lo toma como su actor fetiche, Brian De Palma. Juntos hacen tres comedias: Greetings. Sir. That's no way to run an army out there. You know, I mean, you've got niggers, you've got spics, you've got Jews, sir. Everyone knows about the Jews. You're not Jewish, are you, sir? The Wedding Party y Hey Mom. Well, I would like to say something, if you don't mind. No, of course not. I'd like to say hello to my mother, if you don't mind. Of course. Thank you. Hi, Ma. Estas películas no fueron un gran éxito, ni siquiera fueron un éxito. Pero haciendo estas películas, De Niro se hizo muy amigo de Brian De Palma. Y Brian De Palma era muy amigo de otro director que recién estaba empezando. Cuando este otro director necesitó un actor para su primera película, De Palma le dijo: tengo un amigo para presentarte. Y fue así como Robert De Niro conoce al amor de su vida, a Martin Scorsese. Falling in love La primera película que Scorsese y De Niro hacen juntos es Malas Calles, donde De Niro interpreta a un mentalmente inestable e impredecible jugador que le debe mucha guita a unos usureros. ¿Por qué me hiciste eso por mí? ¡Estás en el 9 por mí, you fuck! ¡Fucking bastard! ¡Eres un fucking bastard! ¡Stop it! ¡Come on! ¿Qué estás haciendo? Pero la gran colaboración de Scorsese y De Niro se da 3 años después de Malas Calles, cuando hacen la película que posiciona tanto a Martin como a Roberto, Taxi Driver. Acá, una vez más, De Niro interpreta a un joven mentalmente inestable e impredecible, en esta ocasión un taxista que se propone matar a un candidato político. Esta película consolida a Robert De Niro como un gran actor y le da su escena más icónica. You talking to me?
talking to me? Then who the hell else are you talking to me? Well, I'm the only one here. Pero además de esto, lo termina de encasillar en su personaje de joven mentalmente inestable e impredecible, y este rol lo iba a repetir en New York, New York. En Toro Salvaje. En No Somos Ángeles. Number two, oh, Barry. Number two, again. And I'm gonna get to the best of everything and anybody walk with me. It's going down. En Cabo de Miedo. Excuse me. Come on, let's move my seats. Y en El Rey de la Comedia, para mí, la mejor actuación de Robert De Niro. Yeah. Oh, Jerry, I love this guy. Always coming up with these great lines. I love him. Pero joven, mentalmente inestable e impredecible, no es el único rol en el que se iba a encasillar De Niro. No, hay otro rol para él, y para eso hay que volver a 1972. Paramount y Francis Ford Coppola quisieron adaptar la novela El Padrino para interpretar a los personajes, castearon a casi todo Hollywood. Muchos actores quisieron hacer de Michael, muchos actores quisieron hacer de Vito, muchos actores quisieron hacer de Santino, y uno de esos fue Robert De Niro, que hizo la audición para este personaje. You take a gun, you shoot him right up against his fucking head, that's what you do. You get his brains all over your nice new Ivy League suit, Michael, that's what happens. Como ya sabemos, no quedó Sean Camp. You gotta get up close like this, bada bing, you blow their brains all over your nice Ivy League suit. Y como a Coppola le gustó tanto la actuación de De Niro, le propuso otro personaje, Bully. Bully! Go on. Music, please. You look terrific on the floor. What, you a dance judge or something? Pero De Niro le dijo que no, que ni en pedo, que metete el personaje en el orto. Cuando la película se estrenó y fue un éxito, De Niro se quería matar, se había perdido de estar en la obra maestra que es El Padrino. Pero la vida le dio otra oportunidad, porque cuando empezó la preproducción del Padrino 2, salió la idea de contar el pasado de Vito Corleone, y Marlon Brando rechazó el papel, Coppola se acordó de aquel joven que había hecho una buena audición. Y es así como Robert De Niro consiguió el papel que le iba a dar fama mundial, el joven Vito Corleone. Mi padre se llama Antonio Andolini, e questo è Petit. Oh, è figlio di puttana! Con Vito Corleone a De Niro le iban a pasar tres cosas. Primero, iba a repetir El Método, porque como iba a interpretar a un joven siciliano, se fue hasta Sicilia a aprender a hablar como italiano con tonada siciliana. Segundo, se iba a ganar el Oscar a Mejor Actor de Reparto, que no fue a recibir porque pensó que lo iba a perder. The winner is Robert De Niro on The Godfather. Accepting the award for Robert De Niro is the producer-director of The Godfather Part 2, Mr. Francis Ford Coppola. Y tercero, lo termina de encasillar en su personaje de hombre rudo, respetable y seguro de sí mismo. Y este rol lo iba a repetir en The Deer Hunter. Oh, you're gonna die, you motherfucker! You're gonna die! En Once Upon a Time in America. It's true, I have killed people, Mr. Bailey. Sometimes to defend myself, sometimes for money. How many people used to come to us? En Los Intocables. I want you to get this fuck where he breathes. I want you to find this Nancy boy, Elliot Ness. I want him dead. I want his family dead. I want his house burnt to the ground. I want to go to the middle of the night. I want to piss on his ashes. En Buenos Muchachos. En Casino. You know, you haven't been straight with me ever since I met you. You never even loved me in the first place. I need eyes in the back of my fucking head with you, you're fucking... Entre otros. Y poco se habla de su participación en 900. Qué gran película 900, viejo. Miren 900, por favor. Y hay algo que tienen en común estos jóvenes mentalmente inestables y predecibles, y todos estos hombres rudos, respetables y seguros de sí mismos. Algo que tienen en común todos los personajes de De Niro es que son violentos. ¡Robert De Niro! ¡Robert De Niro! ¡Robert De Niro! ¡Robert De Niro! Over there with a
baseball bat. That's always good. Oh, Jesus Christ. Paréntesis, lo gracioso que es el bailecito de De Niro, por favor. En Instagram le estuvimos poniendo otras canciones y todas quedan bien. Pupis, ¿dónde está el chavo? Ricas son las papas, con un poco, poco, poco de picante. Si te animás, y a vos te hablo, si realmente te animás, subite una historia haciendo el bailecito de De Niro y etiquetame. ¿Con coreografía y todo? Sí, con todo, todo el espectáculo completo, dale. Buah, retomo por donde iba. Todos personajes violentos, obviamente hay excepciones. Como el que hizo en Falling in Love con Meryl Streep, o como el que hizo en Despertares con Robin Williams, o como el que hizo en Mentiras que matan con Dustin Hoffman. Incluso hizo del diablo el Ángel Heard, donde nos enseñó cómo se pela un huevo. Y también hay que mencionar Frankenstein, la peor actuación de De Niro. ¡Frankenstein! Para esta altura la carrera de Roberto se empezaba a estancar con papeles o de mafiosos o de policías. Y además Scorsese lo cambió por un actor mucho más joven. Y si quieren ver todo ese proceso les dejo de arriba un video sobre la filmografía de Scorsese. ¡What about me? ¿What about me? Cuestión que De Niro se estancó. Por eso le dio un giro a su carrera y ese iba a ser el inicio de la decadencia. Look at this guy! He's like Mother Teresa's vagina! La carrera de Robert De Niro empezó con comedias hasta que pegó el volantazo con Scorsese. En el medio hizo otras películas cómicas como Mad Dog and Glory, Midnight Run o No Somos Ángeles. Pero la película que lo posiciona como actor cómico es Analízame con Billy Crystal. Acá interpreta a su personaje de hombre rudo, respetable y seguro de sí mismo. Se vuelve a meter en el error de mafioso, pero esta vez en clave de comedia. You know what I do when I'm mad, Paul? I hit a pillow. Just hit the pillow. See how you feel. There's your fucking pillow. Casi una parodia de lo que hizo en Buenos Muchachos o en Casino. Y esa era la idea, ¿no? Parodiar todo lo que De Niro había hecho en el pasado. Good scene. What I do? You drop your gun, you run up to me, and you yell, Papa, Papa. I was Fredo. Y ya lo dije en el video de Keanu Reeves, que si no lo vieron se lo dejo de arriba, no hay nada peor para un actor que una autoparodia. Porque a partir de ahora la carrera de De Niro se va a basar en parodiar todas sus buenas películas. Algunas de estas comedias están buenas, como Showtime o La familia de mi novia. Pero en esta parte hay dos clavos que van a cerrar el ataúd del De Niro prestigioso de los 70 y los 80. Uno, año 2000, De Niro participa en la película Las aventuras de Rocky Balboa y hace esto. Are you talking to me? Are you talking to me? De Niro se parodió a sí mismo en Taxi Driver. ¿Qué habrá pensado Scorsese cuando vio esto? Are you talking to me? 2. Año 2004, De Niro participa en la secuela de La familia de mi novia y aparece con una teta de silicona. A partir de acá la carrera de De Niro se va a venir en picada mal, pero antes de pasar esa parte hay que mencionar una película que hizo en 1995, un peliculón viejo, Fuego contra Fuego. Una gran película donde De Niro está muy bien, pero Al Pacino la rompe. Great ass. Las carreras de Al Pacino y de Niro fueron bastante en paralelo y siempre se los comparó, incluso se los enemistó. Como en Fuego contra Fuego, en la única escena que comparten no se los ve juntos, siempre es un plano contra plano, se creó el rumor de que no la filmaron juntos porque se llevaba mal. Años después vuelven a compartir pantalla en una película horrible, espantosa, que se llama Las dos caras de la ley, donde ahí definitivamente están juntos, ¿no? Aunque la mejor dupla de Niro Pacino se da en El Irlandés, donde acá la rompen, pero la rompen. Y por si alguien se pregunta, ¿son más veces las que De Niro mata al Pacino? Let's get out of here, fucking. Come on. Que las que Al Pacino mata a De Niro. Creo que es necesario un buen análisis de la carrera de Al Pacino, pero este no es el momento. Volviendo a De Niro. Con la secuela de La familia de mi novia, la carrera de Roberto se fue al pasto y acá empieza la caída de De Niro.
¿Qué quiero decir con caída? No es algo necesariamente malo, es algo natural en todos los artistas que tienen un crecimiento hasta que llegan al punto más alto de su carrera y después no se puede sostener, como bien les explico en estos videos que les dejo ahí arriba. Pero bueno, no puede ser siempre el número uno, salvo Meryl Streep, ella siempre es la número uno y su carrera no tiene ni una sola caída. Los años pasan para todo el mundo y no vienen solos. De Niro llegó a una edad en donde no podía seguir usando el método, porque no podía someter a su cuerpo a esos entrenamientos o esas subidas y bajadas de peso. Aunque realmente la edad no significa autoparodiarse necesariamente, Al Pacino tiene la misma edad y su carrera siempre se mantuvo limpia, salvo por esa espantosa participación en Jack and Jill. Pero volviendo a De Niro, si pensamos en la caída de De Niro como una pelea de box, podríamos decir que los primeros golpes fueron las aventuras de Rocky y Val Wilken y la familia de mi novia. Pero después de su carrera lo siguió golpeando con Dirty Grandpa y con The War with Grandpa, dos películas donde básicamente el chiste es que De Niro es viejo y quiere hacer cosas que antes podía hacer pero ahora no puede porque es viejo. Ay, chistes de pija, la pija de De Niro. Y otro golpe que recibió fue con Ajuste de Cuentas, una película donde él y Stallone interpretan a dos boxeadores retirados que quieren tener una pelea final. I came early. I wanted to see my old friend. He's been ducking me for 30 years. I missed him. It don't look like you're missing any meals. I'm out of here. No, you're not. Not till you admit that you quit that fight because you were scared of me. Y acá usan material del archivo y el material del archivo son frame de Toro Salvaje. ¡Un delirio! Muchas películas malas en esta etapa de su carrera, muchos golpes que casi lo dejan en knockout. Pero, cuando estaba por caer a la lona, un viejo amigo lo salvó. ¡Oh, por Dios! En 2019, Martin Scorsese quiso hacer una película épica sobre la vida del mafioso Frank Sheeran y sobre la desaparición de Jimmy Hoffa. Para eso lo contrató a De Niro, a pesar de que tenía muchísimos años más que el personaje. Pero eso no lo detuvo y con unas más que cuestionables técnicas de rejuvenecimiento, volvió a ponerlo a Roberto en el cine de calidad. Siempre escandalo. No let anybody tell you that. That they weren't afraid. There's a lot of bullshit, you know. Everybody's afraid. And you pray a lot. I prayed a lot. I prayed that I'd never sin again as long as I live, if I could just get out of here. But then the fighting starts, and then you forget about everything. You just trying to survive, stay alive. Y para el próximo proyecto de Scorsese, que para el momento de la realización de este video aún no se estrenó, también lo llevó Roberto, que compartirá pantalla con el actor que él descubrió y que años después lo desplazó del fetichismo de Martin, el mismísimo Leonardo DiCaprio, a quien también le dediqué todo un video y que si no lo vieron se lo dejo ahí arriba. ¿Será ese el nuevo renacer de Robert De Niro? ¿Volverá a hacer películas buenas? ¿Dejará atrás las comedias idiotas donde se cae al piso? No tengo respuesta a ninguna de estas preguntas, lo único que sé es que pase lo que pase, Robert De Niro será recordado como uno de los mejores y más importantes actores de nuestra historia y el que le negó una foto a una mina en Argentina. Robert De Niro es el Toro Salvaje, es un mafioso con traje. Vito Corleone actuó con Leone, fue un taxista en Nueva York. Robert De Niro es el dueño del casino, es un soldado en Vietcong. Yo lo admiro a Robert De Niro, es un animal de la actuación. Robert De Niro, Robert De Niro, Robert De Niro. Dale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches.